I ara volem parlar una micona més de política amb el diputat de Bildu. Precisament volem parlar de Billy el Niño, una altra de les preguntes parlamentàries que ha fet el seu partit, Bildu, i és demanar-li al govern espanyol d'entrada que retiri les condecoracions a aquest expolicia franquista torturador, i també han demanat que es mostri el seu historial de serveis sencers. Crec que amb això segon no se n'han sortit encara, perquè, si no m'equivoco, hi van votar en contra PSOE, PP, Vox, Ciutadans i també Unidas Podemos. No sé si la corregieron. Ho van corregir, però en aquell moment d'entrada van votar en contra. Sí, és el que creó polèmica. És cert que quan Euskal Herria Bildu presentó aquesta sol·licitud, el que volia era posar encima de la mesa, una vegada més, que a pesar de la voluntad o teórica voluntad del Partido Socialista de retirar a los torturadores franquistas estas condecoraciones y esos honores, aún no lo habían hecho. Han pasado dos años y por distintas razones, como son las elecciones, esto se había postergado. Es cierto que en este momento, cuando empieza esta legislatura, queríamos poner el tema encima de la mesa, pero el objetivo no era tanto tener la hoja de servicios de este torturador franquista, que de hecho ya un medio de comunicación lo había publicado en su mayor parte, excepto la parte censurada por el gobierno, pero el objetivo era poner encima la mesa, y esta semana solicitamos al ministro del Interior, al señor Grande Marlaska, que sí, que está muy bien, y ojalá que lo hagan pronto, el retirar las condecoraciones y honores y beneficios, porque también cobran pensiones superiores esas condecoraciones, pero que no solo a los franquistas, también a aquellos conculcadores de derechos humanos que han utilizado métodos violentos, como son la tortura o conculcación de derechos humanos, en el posfranquismo, esto es, en el periodo constitucional, teniendo en cuenta que la mayoría de agentes policiales que han sido condenados por torturas han sido indultados, han sido ascendidos y han sido condecorados, lo que nos parece un auténtico sinsentido, al igual que el otro. Hay muchos Billys el Niño y no solamente del periodo franquista. Quan diu que hi ha molts Billys el Niño, a què es refereix? Bueno, que hay más de 62 agentes que fueron condenados por tribunales españoles por torturas en el contexto vasco y que la inmensa mayoría de ellos fueron indultados por gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Un caso que es curioso, en dos ocasiones, un agente de la Guardia Civil, y que ha sido sistemática los indultos y han sido también sistemáticos los ascensos y las condecoraciones. Por eso decimos que en la Ley de Memoria Histórica que se quiere actualizar está muy bien que se contemple la retirada de las condecoraciones del franquismo, pero decimos sí, pero ha habido miles y miles de casos de torturas en el contexto vasco en los últimos años, en las últimas décadas, y esas también necesitan ponerse una lupa sobre lo que ocurrió para que se haga verdad, justicia y reparación, pero también sobre los torturadores, que se retiren todos esos beneficios que a día de hoy tienen. Yo le decía el otro día al señor Marlaska que está muy bien quitar a los torturadores estas medallas, pero que él mismo, en su mandato y desde su ministerio, ha condecorado a un señor que fue condenado por torturas y después indultado, como es el señor coronel de la Guardia Civil, Sánchez Corbí. ¿Per què costa tant als governs espanyols, siguin del color que siguin, fer passos endavant en aquest sentit? Per què hi ha aquesta mena de no voler mirar o d'amagar coses com les que van passar amb Billy el Niño i amb altres torturadors que vostè diu? Des de mi punt de vista, hi ha un problema de relat. És cert que el mito fundacional del Estado español contemporáneo és la transició, una transició sobre la qual s'hablen meravelles, pero que hay estudios y hay datos, y hay un libro magnífico, que es el de la profesora Sophie Babi, que es una profesora de la Universidad de Borgoña, que su tesis doctoral precisamente es el mito de la transición española, en el que hace un recuento de todos los hechos violentos que se cometieron durante ese periodo, pero no solamente por organizaciones como pueda ser ETA, que es cierto que fue la mayor conculcadora de derechos humanos en esos años, pero que desde el Estado, ya sea desde ejecuciones sumarias, desde terrorismo de Estado o desde hechos no esclarecidos, se produjeron cientos de muertes. Si a eso sumamos la lacra de la tortura, un delito gravísimo que ha estado presente de manera sistemática, ya digo, en el contexto vasco, pues hace que el mito de la transición, si le ponemos una lupa encima, pues no sea ni tan ejemplar ni tan pacífico.
Tot i que vostè ara apuntava que després Podem va rectificar, d'entrada sí que van votar-hi en contra. Vostè creu que el fet que ara el govern espanyol hi hagi Podem es notarà en aquest sentit? Bueno, nosotros hicimos una crítica sobre ese hecho, diciendo a ver si era el primero de los sapos o uno de los sapos que se tenía que comer. Pero es cierto que tanto Pablo Iglesias como Pablo Echenique inmediatamente dijeron que había sido un error, que pedían perdón, que rectificaban y que en la próxima mesa del Congreso votarían en sentido contrario. Y es cierto que lo hicieron así, por lo que nuestra primera crítica pues no la podemos mantener, porque es cierto que en estos días y en estas semanas corrigieron el error y se han implicado en que de alguna manera también la mesa del Congreso acepte que se haga pública la hoja de servicios del torturador franquista.